Amigos, de vuelta con una edición más de Vida Digital aquí en El Ají de Tu Vida y vamos a empezar enseguida con noticias de tecnología. La aplicación WhatsApp, ese sistema de mensajería utilizado por millones de personas alrededor del mundo, ahora te ofrece una opción para cambiar la letra con que habitualmente chateas. WhatsApp ya había presentado formas de usar negrita, cursiva y tachado en los mensajes, añadiendo caracteres al principio y al final de los mensajes, pero el nuevo tipo de letra es una fuente retro llamada FixThis, que funciona de manera similar. Para activarla, debes poner tres comillas invertidas al principio y al final de cada uno de los mensajes que quieras que se vean con esta fuente. Bueno, y te quiero contar que ahora la red social Instagram está desarrollando una nueva manera de buscar videos que pudieran interesarte en el marco de las Olimpiadas Río 2016. De acuerdo con la información de Instagram, el usuario tendrá la opción de explorar la página para encontrar canales destacados o, por ejemplo, Juegos Olímpicos 2016. La red social informó que el usuario podrá definir y filtrar los tipos de juegos que desea visualizar en el canal de Explorer con base en sus gustos o preferencias. Bueno, y si eres un viajero frecuente, te tengo una noticia que te va a encantar. Un empresario en Chicago está empezando a comercializar una maleta en la que te puedes subir. Así es, ya vas a poder transportarte de terminal a terminal montado en tu maleta en vez de hacer largas caminatas. Los viajeros ahora se pueden subir en la Modo Bag y alcanzar velocidades de más de 12.8 kilómetros por hora gracias a su motor eléctrico. Según su fundador, Kevin O'Donnell, la compañía dice que la maleta se puede cargar en un 80% en solo 15 minutos. La Modo Bag incluye un asiento que es lo suficientemente fuerte para soportar a una persona de 117 kilos. Las personas controlan la maleta con un acelerador y un freno de mano. Bueno, y tenemos malas noticias para la grabadora de videocassette que finalmente se despide del mercado. Los avances tecnológicos amenazaban con tenerle peligro de extinción, pero finalmente la compañía que las fabrica decidió hacer su última remesa y decir chao, chao. La compañía japonesa Funai Electric Co. fabricará la última grabadora de videocassette al final de este mes, culminando el largo trayecto de las famosas VCRs y convirtiéndolas en un simple recuerdo. Hasta aquí Vida Digital y ya sabes que nos puedes escribir a nuestras redes sociales arroba la guía de tu vida para tocar esos temas que a ti te interesan del mundo de la tecnología. Volvemos con mucho más al estudio.